Con la simpatía xerada grazas ao exercicio de soberanía e dignidade que representou a Revolución Cubana, rachando co abafante simonismo norteamericano e abrindo unha expectativa de esperanza para outras sociedades latinoamericanas. Eu diría que, en terceiro lugar, existe tamén, dende hai uns anos, unha preocupación importante derivada da caída dos regimes do chamado socialismo real no comezo da década dos anos 90 do pasado século, que provocou un grave impacto na economía e no benestar da sociedade cubana. O povo cubano está buscando hoxe o seu propio camiño nun mundo que está mudando significativamente. Como sucede en outros casos, ten que buscar na súa propia historia e na súa realidade actual as fortalezas que lle permitan superar os problemas e as debilezas. O importante para nós é que o está facendo reivindicando o seu dereito a decidir, dereito que inclúe obviamente a posibilidade de cometer erros e de non acertar. Están aquí con nós neste acto organizado pola Fundación Galicia Sempre unhas persoas que paso a presentar. En primeiro lugar, Mirta Rodríguez Pérez, nai de Antonio Guerrero, detido en Estados Unidos por infiltrarse en grupos de cubanos que realizaban accións terroristas contra Cuba. Está logo a miña dereita, máis a miña dereita, Alberto Betancur, vicepresidente da Asociación Nacional de Economistas, integrante da Comisión Asesora da actual Política Económica e Social. Foi viceministro de Comercio Exterior nos anos 90, foi director de Cuba Azúcar e asesor de Cuba Petróleos. E logo tamén está con nós, que a miña esquerda, Luís Morlote Rivas, deputado na Asamblea Nacional, presidente da Asociación Hermanos Sáiz de Xóvenes Escritores e Artistas. Temos esta oportunidade, sin dúbida, destacada, singular, de coñecer de primeira man a versión destas importantes voces autorizadas para que nos comenten a situación da sociedade cubana, a situación actual da sociedade cubana, e podan, polo tanto, permitir que hoxe aquí, inda que non temos o tempo que nos gustaría ter, seguramente, podamos encetar unha reflexión conxunta sobre este asunto que titulamos precisamente a conferencia Cara onde vai Cuba. Quero advertir xa de inicio que por razóns do propio funcionamento deste centro teremos que rematar a conferencia ás 10:50, digo, antes de nada para que logo non colla ninguén desprevenido. E sin máis, cedo a palabra en primeiro lugar o señor Alberto Betancur. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido a todos, me alegro mucho poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes sobre la actualización del modelo económico cubano. Sobre este tema habría que decir, primero que todo, que para hablar de por qué estamos hablando de una actualización del modelo económico cubano, habría que refrescar algunos elementos del entorno en el cual se desarrolla un país. Lo primero son los factores externos que condicionan al propio país. Cuba es un país de una economía no solo, yo diría, abierta, sino muy abierta. Es un pequeño país que depende en gran medida de sus operaciones internacionales, tanto de comercio exterior como financiero. Y como ustedes conocen, el mundo de hoy está sometido a cuatro crisis de conjunto. Una crisis económica, una crisis alimentaria, una crisis energética, y una crisis del medio ambiente. Esas cuatro crisis nos afectan, como cualquier otro país, pero en un caso particular como el de Cuba, nos afecta sobremanera en dos de ellas. En la energética, por los costos que tiene el petróleo, si la subida de los precios del petróleo que se ha mantenido durante más de 5 o 10 años. El precio del petróleo ha sido muy alto y Cuba todavía, con su producción propia, solo puede cubrir el 45% de su consumo doméstico y tiene, por tanto, que importar un tonelaje importante de petróleo a los precios del mercado mundial que son muy elevados.
Por otra parte, nos hemos visto afectados seriamente por el incremento de los productos, de los precios de los productos alimenticios, que se han incrementado sustancialmente, sobre todo en el año 2008, cuando, antes de que se produjera la crisis económica financiera. Como ejemplo, en ese año 2008, Cuba pagó 800 millones de dólares más que lo que pagó en el 2007 por la misma cantidad de alimentos. Es decir, todo fue un problema de precios. Y en los años 2011 y 2012 ha vuelto a representarse un incremento sustancial de los precios. Como ustedes sabrán, cuando vino la crisis financiera, económica y financiera, los precios del producto alimenticio a finales de 2008 y durante 2009 cayeron. Pero a partir de 2010 empezaron otra vez una línea ascendente y ya en el 2011 y el 2012, en algunos casos incluso, superaron los precios que se habían visto en el año 2008. Y la factura de alimentos nuestra sigue siendo todavía en este año de 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, los niveles de precios que tienen que ver con nuestra importación son extremadamente importantes. Por otra parte, no se puede hablar de la economía cubana sin hablar del bloqueo de los Estados Unidos. Es un bloqueo que permanece por más de 50 años, es un bloqueo que está presente en la vida diaria de todos nosotros, que tiene que ver con diversos factores y algunos de los cuales que pueden ser muy importantes para que ustedes lo puedan valorar son, lo primero de todo, Cuba no puede hacer transacciones en dólares. Como ustedes conocen, el dólar es la moneda que más se utiliza en el mundo, tanto comercial como financieramente. Nosotros no podemos usar el dólar porque está prohibido por el bloqueo. Eso nos obliga a operar en otras monedas y a asumir los riesgos de tipo de cambio que puedan tener esas monedas. Por ejemplo, en estos momentos el euro es una moneda que se ha devaluado. Para nosotros eso significa, primero, que cuando importamos alimentos que se cotizan en dólares, tenemos que pagar más euros que lo que pagábamos hace un año. Y cuando exportamos níquel, que se cotiza en dólares igual, recibimos menos euros que lo que recibíamos hace un año. Así que nos hemos afectado de manera indirecta, pero muy directa, por la situación económica de Europa y la situación de los países del euro. Además, esta situación nos trae como consecuencia igualmente que ya se pueden ver algunas afectaciones en el volumen de turistas que vienen a Cuba de la Unión Europea. La Unión Europea representa aproximadamente el 50% de los turistas. El año pasado Cuba recibió 2.750.000 turistas y este año tenemos un estimado de 3 millones de turistas. Bueno, tanto en el caso de España, por ejemplo, como en el caso del Reino Unido, que es el segundo año pasado, han habido reducciones importantes del número de turistas que se han recibido en enero-abril de este año en comparación con enero-abril del año pasado. Aunque hay que destacar, no obstante, que en este enero-abril de este año hay un incremento del 5% de turistas con relación al año pasado. Pero eso viene dado por los turistas canadienses, que son la mayoría de los que van a Cuba, y por el incremento de turistas de otros orígenes, como es el caso de Brasil o de países de América Latina. Pero el efecto europeo se está viendo en el turismo muy particularmente. En el caso del bloqueo, igualmente, hay que decir que existe unas leyes de los Estados Unidos, la ley Torricelli, que le prohibió a las subsidiarias norteamericanas comerciar con Cuba. Hasta ese año, en 1992, las subsidiarias norteamericanas comerciaban sobre todo productos alimenticios, en los dos sentidos. Eran compañías que estaban ubicadas en Argentina, en Brasil, en México, en Suiza, así en diferentes países. Y con la ley Torricelli se cortó ese comercio, que era un comercio que tenía realmente un peso importante en ese momento. Igualmente, la ley Torricelli estableció que cualquier buque que tocara puerto cubano no podía tocar el puerto norteamericano en un periodo de 6 meses. Por lo tanto, también es una medida importante porque en el área nuestra, evidentemente los barcos que circulan, muchos de ellos van al mercado norteamericano, porque es el mercado más grande desde el punto de vista físico que existe en esa zona. Igualmente, hay que decir, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué ocurre con la administración Obama? Bueno, pues ocurre que el bloqueo es el mismo. No ha habido absolutamente ninguna modificación. Y por el contrario, lo que ha habido es un arreciamiento de los controles de la oficina del control de activos de los extranjeros, que se llama la OFAC, del Tesoro de los Estados Unidos, que es la que controla el funcionamiento del bloqueo. Bueno, lo que ha habido es una... han activado aún más los controles sobre, por ejemplo, los bancos. Recientemente un banco holandés, ING, le dieron una pequeña multa de 619 millones de dólares por operar con varios países, entre ellos Cuba. Igualmente, en la administración Obama se ha vuelto a abrir la posibilidad de algunos viajes de orden educacional y cultural por parte de los estadounidenses a Cuba. Ustedes saben que la administración mucho está prohibida. Bueno, ya la OFAC citó a varias de las agencias turísticas
que hacen esta actividad y le ha planteado que le va a revisar con lupa los programas, porque ellos consideran que los programas se están incluyendo actividades que son turísticas y no educacionales ni culturales. Para que tengan idea a qué nivel de detalle esta administración ha llevado el bloqueo, a pesar de que ellos escogieron el gobierno y decían que iban a hacer cambios. Pero con relación a Cuba, los cambios son pocos, realmente. Por otra parte, desde el punto de vista interno, hay dos cosas que mencionan. La primera, en el año 2008, Cuba fue afectada por 4 huracanes en el mismo año, 3 de los cuales fueron huracanes de gran intensidad. Esos huracanes dejaron una afectación al país de 10.000 millones de pesos. El Producto Interno Bruto de Cuba en ese año eran 60.000 millones de pesos. Así que la afectación era el equivalente de una sexta parte del Producto Interno Bruto del país. En este momento, más o menos, el Producto Interno Bruto está peleando por orden de los 65.000. Hay una recuperación, indudable. Pero en ese momento la afectación fue muy fuerte. Trajo como consecuencia afectaciones en la agricultura, en la vivienda, en muchas áreas de la economía. Y por lo tanto, afectó igualmente el déficit del presupuesto del país, que se había logrado reducir en términos de alrededor de un 3,5, un 3,8%. Y ese año, pues evidentemente, el déficit del presupuesto se fue muy lejos porque hubo que financiar todas las afectaciones del ciclón. Solamente los productores agropecuarios recibieron más de 700 millones de pesos. Ahora, además de esto, internamente en Cuba existían problemas de orden práctico, como era una baja productividad que estaba vinculada a la correlación entre el salario medio y la productividad. Es decir, no, la productividad no estaba creciendo más. El salario medio, que es la forma de garantizar un nivel de acumulación que permita invertir y incrementar el nivel de vida de la población, que está ocurriendo y es lo que se quiere lograr ahora. Había un número de empresas estatales y agropecuarias que estaban arrojando pérdidas en sus resultados. En los lineamientos que se aprobaron se toma en consideración eliminar las empresas que tengan pérdidas. Si no pueden trabajar con eficiencia, no pueden seguir continuando. Si ustedes analizan el presupuesto del país, podrán ver que en el 2009 y en el 2010 se subsidiaron pérdidas por más de 2.100 millones de pesos. Y ya en el 2011, esa cifra bajó a 700 millones, o sea, la tercera parte. Y la idea es irlo eliminando paulatinamente hasta que desaparezca. Hubo problemas de falta de inversión en la reposición de maquinaria y de infraestructura, consecuencia de todos los problemas económicos que ha tenido el país y de la ausencia de financiamiento externo. No hay que olvidarse que Cuba también, en parte, influenciado por lo que es el bloqueo, ha tenido muy pocas posibilidades de financiamiento externo, y eso le ha limitado las posibilidades de desarrollo del país. Tenemos también un problema de la estructura de la población. En Cuba la estructura de la población ha ido avejentándose a niveles que en caso supera algunos de los países más desarrollados del mundo. Por ejemplo, la población de 60 años o más en el 2008 era de 16,6%, y en el 2030 será del 30%. Es decir, un porciento bastante elevado para un país como el nuestro. Tenemos el problema de que para lograr salir de esta situación se decidió, que es lo que ustedes conocen, llevar adelante un programa de desarrollo económico a corto mediano y largo plazo del país, que son los lineamientos económicos y sociales. Pero ¿cómo se llevó a cabo el proceso de la discusión y aprobación de los lineamientos? Lo primero es que a partir de un número importante de criterios de la población que se habían recogido durante un periodo de tiempo bastante largo, se elaboraron un número de lineamientos o propuestas, y esas fueron discutidas de manera muy amplia con la población. Se discutieron en los centros de trabajo, se discutieron en los barrios, se discutieron en los núcleos de la Juventud Comunista, del Partido Comunista. Hubo más de 163.000 asambleas populares para discutir la propuesta de los lineamientos, y hubo más de 3 millones de intervenciones relativas a este tema. Y como consecuencia de ello, se aprobaron de los 291 lineamientos que originalmente se habían redactado, el 68% fueron modificados. Y al final se aprobaron 313, es decir, 22 lineamientos más que los que originalmente se habían concebido. Eso se aprobó en el Congreso del Partido y posteriormente en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las cosas importantes? Primero, lo que nosotros consideramos la fortaleza del país ante una situación como esta. La primera, nosotros tenemos una economía socialista y el objetivo que perseguimos nosotros es continuar la construcción del socialismo en Cuba, preservar las conquistas fundamentales de la revolución, que quiere decir la educación, la salud, asistencia técnica, no desproteger a nadie.
la base del desarrollo de la economía sería la planificación y no el mercado. Hay un alto potencial científico y cultural en la población. Tenemos más de 1 millón de graduados universitarios con una población de algo más de 11 millones de habitantes, que es un porcentaje bastante alto. El nivel medio de educación en la población es de 12 grados. Y lo que equivaldría aquí un técnico medio superior o un bachiller, como tal. Hay 300 doctores en ciencias, 10.600 doctores en ciencias específicas y 30.000 másteres. ¿Cuáles son los principios básicos de los lineamientos? Lo primero, los lineamientos no son una cosa temporal, sino tienen un carácter estratégico. Es para desarrollar el país en un periodo de tiempo largo. Le da prioridad al desarrollo de la fuerza productiva, como les mencionaba, uno de los problemas fundamentales que tiene el país. Le da una total prioridad al sector agropecuario para dar respuesta al nivel de importación que yo les mencionaba de los alimentos. Y para eso se tomaron diferentes medidas. La primera y la más importante, nosotros teníamos 2,3 millones de hectáreas de tierra ociosa. Y mediante un decreto ley 259 que se aprobó hace como 3 años, ya si no lo recuerdo, se entregó de esas tierras 1.300.000 hectáreas en usufructo a aproximadamente 200.000 personas, con el fin de promover la producción agropecuaria en esas tierras. En estos momentos se ha decidido analizar ese decreto ley, porque el decreto ley preveía el usufructo por 10 años y la posibilidad de una prórroga de 10 años más, y 13,6 hectáreas como tamaño de la tierra que se podía poner en producción. A la luz de los resultados que ha habido y de diferentes inquietudes, una de las cosas que se quiere hacer es revisar ese decreto ley para promover que el periodo de tiempo inicial de usufructo sea mayor, sea más largo, porque la agricultura normalmente se requiere un buen tiempo para lograr resultados sustanciales y para poder incentivar que la gente tenga el interés de hacerlo, porque usted tiene que darle un periodo de tiempo que le sea suficientemente atractivo como para hacerlo. E igualmente, incrementar el tamaño de la tierra en usufructo. Y también la posibilidad de que las tierras ociosas que quedan, que es 1 millón de hectáreas, poder también entregarle tierra a las cooperativas, a los productores privados que ya existen, en aquellos casos que las tierras ociosas son colindantes con las tierras de las cooperativas o de los productores individuales, para lograr que exista una producción, un incremento de la producción. Fundamentalmente pensando en arroz, grano, leche, carne de cerdo, huevo, que son básicos fundamentales, que además se pueden hacer en el país. Como ustedes saben perfectamente, con el clima nuestro no se pasa el trigo. El trigo habrá que seguir importando, y es el pan. Pero no queda más remedio porque nosotros no producimos trigo. Pero, por ejemplo, importamos grandes cantidades de soya, y la soya sí se puede producir. Lo ha demostrado los brasileños que lo pueden hacer, y ahora en este momento estamos trabajando con ellos precisamente para ver cómo desarrollamos el cultivo de la soya en Cuba y reducir las importaciones de soya. En el caso del arroz ha habido un incremento importante de la producción, la leche también, los huevos también, son cosas importantes en la dieta diaria del cubano. Se han priorizado los sectores que ingresan, incrementan los ingresos en divisa, es decir, el turismo, la biotecnología, los medicamentos, el níquel y también aquellos sectores que por su característica pueden reducir las importaciones, como es el caso que ha explicado la agricultura, y también como es el caso del petróleo, porque el petróleo se puede incrementar y si se incrementa significa menor factura de petróleo importado. Igualmente, se implementa un sistema tributario adecuado a la situación actual, es decir, hoy se está discutiendo precisamente entre los diputados de la Asamblea Nacional una nueva ley tributaria, que estaría modificada en función de las nuevas consideraciones que se tienen con relación a la estructura de la economía cubana. En los lineamientos se promueven diferentes formas de propiedad, no solo estatales. Se promueven las no estatales, que nosotros llamamos fundamentalmente dos tipos. Una, las cooperativas, y otra, el trabajador por cuenta propia, que ustedes le llaman trabajadores autónomos, como tal. En el caso de las cooperativas, la idea es que en este momento la ley que tenemos solo permite hacer cooperativas agropecuarias. Y se quiere modificar esa ley para poder permitir que se hagan cooperativas en otros sectores de la economía, como puede ser, por decir, mencionar el transporte, la construcción, la gastronomía, los servicios, y diferentes tipos de sectores donde se quieren hacer cooperativas como tal, que además por su característica tienen más característica social que la que tiene un trabajador por cuenta propia.
No obstante, hay actividades que sí son trabajadores por cuenta propia, que se han aprobado, que les pueden sacar licencia para operar como tal, y a los cuales se les ha dado una serie de facilidades adicionales a las que ya existían. La primera es que pueden contratar personal para que trabajen con ellos. La segunda es que ese personal que ellos contratan, hoy en Cuba existe un impuesto sobre el salario. Los 5 primeros trabajadores que contratan un trabajo por cuenta propia no se pagan impuestos sobre el salario. La exención de valor con relación a lo que se tributa normalmente de ingresos para tener en consideración era de 5.000 pesos cubanos. Ahora se duplicó a 10.000 pesos cubanos. El sistema bancario se modificó y está facilitando también financiamiento al sector de trabajadores por cuenta propia. En esto se refiere a crédito y financiamiento para diferentes actividades como tal. Pasado porque si no nos va a dar tiempo. Desgraciadamente. Vamos a ver. Bueno, en el caso de la parte agrícola, por ejemplo, hay cosas importantes. Hay un desarrollo sustancial de la producción suburbana agrícola. Es decir, lo que nosotros llamamos los llamados hidropónicos o organopónicos, que están dentro de las ciudades o dentro de los pueblos. Eso hoy es un suministro muy importante para la población en todo lo que es verdura, ensalada, ese tipo de productos. Usted lo tiene cerca de en el barrio, normalmente la gente se traslada muy fácilmente y generalmente los precios que se consiguen ahí son más baratos que los que se consiguen en los mercados más grandes. Porque los tienen ahí mismo, los sacan de la tierra directamente y los venden en el mismo lugar. Esa es una ventaja. Y además tienen productos que por las características de la forma en que lo hacen, se producen el año entero. Que no pasa a cielo abierto, por así decirlo, de otra manera. Igualmente, se le han dado facilidades para el otorgamiento de crédito a los productores agropecuarios. Se le ha reducido la carga tributaria y se le ha dado la posibilidad de la venta directa a las instalaciones turísticas. Es decir, antes pasaba por una empresa estatal del Ministerio de la Agricultura, por así decirlo. Ahora tiene la posibilidad de venderle tanto a los hoteles como a los restaurantes que son para el turismo, venderle directamente sus productos. Esto tiene un doble efecto, un efecto de mayor precio para ellos, porque quita un intermediario, y además un efecto de que trae como consecuencia una mejor calidad del producto, porque el comprador que está comprando directamente al productor le exige una mejor calidad. Está dispuesto a pagarle más, pero le exige una mejor calidad. Y se crea una relación que mejora ese tipo de producción y el ingreso del campesino al mismo tiempo. Y por otra parte estamos tratando de analizar cómo reorganizar el sistema de distribución mayorista del país. En Cuba en este momento, a partir del periodo especial, es importante quizás destacar que en el año 89, como todos ustedes saben, desaparecieron los países sociales. Y en el año 91 desapareció la Unión Soviética. Cuba tenía el 85% de su comercio exterior con esos países. Tenía las mayores importaciones, tenía los créditos de financiamiento. Es decir, había un nivel de relación enorme. Y eso, un día amanecimos y no existía. Y ahí empezó el periodo especial en Cuba. Ese periodo especial trajo toda una serie de consecuencias y problemas. Uno de ellos, de los menores, pero que todavía subsiste y que es un problema práctico, es que se desapareció el sistema mayorista. Solo existe un sistema minorista de comercialización. Y eso afecta tanto a las empresas estatales como a las cooperativas como al trabajador por cuenta propia. Porque no es lo mismo que usted tenga un insumo que lo compra a un precio mayorista y se le incorpora el costo de precio que usted le vende después a alguien. A que usted tenga que ir al mercado minorista, pagar el mismo precio que paga un ciudadano normal por comprar una botella de aceite, usted paga por todo el aceite que usted compra el mismo precio. Y por lo tanto, eso repercute a su vez en lo que paga la población. Porque todo eso al final no termina, termina el consumidor. Entonces, ¿qué se hizo? Con una medida temporal y provisional, hasta que se cree un sistema mayorista. En el caso de los que se dedican a la parte de alimentos, por ejemplo, se les dio la posibilidad de comprar en la red minorista, con el descuento de un 20%, aquellos productos que se venden en gran formato. Quiere decir, sacos grandes como es el arroz, como es el azúcar, como es la harina, como es la sal, pueden comprarlo con un 20% sobre el precio mayorista. Y eso les da por lo menos una cobertura. Aunque no es la solución definitiva. La solución definitiva es establecer un sistema mayorista en el país como existe en cualquier país. Y que vuelvo a decir, no solo sería para alimentos, sino en general. Porque ahora vamos a suponer una empresa estatal que tiene que comprar partes y piezas para su parque automotriz. Lo tiene que comprar a precio de detalle, no existe mayorista. Tiene que comprar papel para trabajar. Porque todos trabajamos con computadoras ya, y las computadoras requieren impresión. Bueno, usted va y tiene que comprar a precio minorista.
Todo eso para los costos de la empresa. Y hace que la empresa sea menos eficiente a su vez. Por lo tanto, está afectando el resultado que tienen las empresas estatales. Bien. La otra parte es que se está, ya yo creo que lo mencioné, pero voy a mencionar, reorganizando la Administración Central del Estado. Es decir, está reduciendo los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Azúcar desapareció. Y se creó un grupo empresarial azucarero que tiene 14 empresas, es decir, uno en cada de las provincias. Ese grupo empresarial puede ser, no es exactamente igual, pero para que sea más fácil de comprender, es como si fuera un consorcio, un holding, que tiene un grupo de empresas debajo, las cuales ellas orientan, supervisan como tal. Y eso está vinculado también a una decisión que es la de separar claramente las facultades de la actividad estatal de la actividad empresarial y darle más facultades y más responsabilidades a la empresarial. En este caso es así. Igualmente, en el caso de los ministerios de industria, se concentraron los ministerios de industria quedando dos fundamentales: energía y minas, que es petróleo, energía eléctrica, níquel, minería, y un ministerio que absorbió lo que era antes el Ministerio de Siderurgia-Mecánica, el Ministerio de Industria Ligera y una parte de lo que era la industria básica, que era donde estaban los anteriores de energía y minas, como puede ser, por ejemplo, gases industriales y la química. Se está tratando también de que los poderes populares, es decir, las administraciones a nivel provincial y municipal, gubernamentales, tengan una mayor responsabilidad, que asuman una mayor responsabilidad y al mismo tiempo que asuman una mayor responsabilidad, pues dispongan de recursos para poder asumir esa responsabilidad, que viene vinculado a lo que se está estudiando, que es cómo redistribuir los ingresos de impuestos, para que una parte de los impuestos que se perciben a nivel nacional vayan a nivel provincial y a nivel municipal. En este momento se está haciendo un experimento en dos provincias completas. La antigua provincia de La Habana, lo que conocen en el país, existía una provincia llamada La Habana, se dividió en Artemisa y Mayabeque. Esas dos provincias, como se hicieron nuevas, se trató de buscar una concepción diferente de los poderes populares y, en primer lugar, reduciendo la cantidad de funcionarios que tienen los poderes populares a partir de eliminar funciones y facultades que tienen que ver con la actividad puramente empresarial. Y se está también tratando de lograr por esa vía que exista una promoción de incentivar actividades locales como tal, es decir, que la gente pueda a nivel local poder hacer producciones alimenticias, poder hacer reparaciones de cosas, hacer diferentes cosas que se puedan promover a ese nivel. De las inversiones más importantes que se están haciendo en este momento, para que puedan tener una idea, que para poner en explotación está la ampliación de la refinería de Cienfuegos. La refinería de Cienfuegos es una refinería que se le compró a la Unión Soviética y que, con el cambio que hubo de la separación de la Unión Soviética, se quedó a la mitad. Solo se hizo la primera planta de lo que es lo básico, pero no se pudo hacer la refinación final. Por lo tanto, ese es un caso que está una planta de gas natural licuado y está el desarrollo del puerto del Baniel, que sería un puerto de contenedores para recibir barcos, los que conozcan la actividad, lo que se llaman barcos Super Panamax, que llevan arriba 5.000 contenedores, con el objetivo de depositarlo en ese puerto y desde ese puerto poderlo redistribuir en las zonas cercanas a nuestro puerto. Otro tema importante es el de la vivienda, que en Cuba es un problema, lleva años siendo un problema, y con los ciclones se agudizó adicionalmente. ¿Qué se está haciendo? Bueno, se ha incrementado sustancialmente la producción de materiales de construcción y se ha facilitado a la población que obtengan créditos para que puedan comprar los materiales y pagar el personal que les pueda reparar su casa o ampliar su casa. Pero previendo que va a haber casos que no van a tener la posibilidad de ir al banco y demostrarle que tienen capacidad para, de manera solvente, devolver un crédito, se ha previsto que en los casos que los núcleos familiares que no tengan suficientes recursos puedan presentar una solicitud al municipio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que se analice su caso y si se hace esa prueba, recibirían un subsidio de presupuesto para que pudieran hacer lo mismo, es decir, comprar los materiales y pagar los trabajadores, pero obviamente un subsidio total en ese caso porque el núcleo no tiene recursos para poderlo hacer por su cuenta propia. Bueno, ustedes conocen que hubo una flexibilización del problema de la transmisión de propiedad de los carros
y la vivienda. Eso todo el mundo lo sabe, pues eso hace un tiempo atrás. Y eso ha ido funcionando, yo diría que bastante bien, como tal. Y voy a cerrar ahí porque si no, no nos va a dar tiempo para más nada y los colegas míos se van a quejar que yo no lo deje hablar.